Laudetur Jesús Cristus, Radio Vaticana, Vatican News transmite el Regina Celli presidido por el Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban en este lunes 5 de abril, lunes del Ángel, el saludo cordial de quien les habla, Griselda Mutual, hoy en los micrófonos, y de Sofía Lobos en la redacción con la asistencia técnica de Mario Scatón. Con estas imágenes de la plaza de San Pedro semi vacía a causa de las normas de seguridad para prevenir el COVID aquí en Italia, saludamos ante todo y agradecemos a las emisoras de radio y televisión que difunden esta señal. En América Latina saludamos a Radio María en Paraguay, Venezuela, México y Panamá. Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. También saludamos a las emisoras de la República Dominicana, Radio Marién en Dajabón y Radio María de la Alta Gracia. Un saludo cordial a Radio Caritas de Paraguay, a Radio Luz en El Salvador, a Soy Radio Está Aquí en Colombia, a Radio La Voz de María en Guayaquil. Radio San Camilo en Perú y a las emisoras que transmiten desde los Estados Unidos: Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Atlanta, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network, EWTN y ESNE El Sembrador. Y saludamos, por supuesto, a Setelmont Televisión y Popular Televisión de Murcia que retransmiten en España. Hoy lunes de Pascua el evangelio nos eh, presenta el evangelio de mateo nos presenta el encuentro del resucitado con las dos marías maría de magdala y la otra maría es a ella según mateo a quien jesús le sale el, al encuentro en primer lugar al ver el sepulcro vacío y oír las palabras del ángel que les asegura que no está aquí, que ha resucitado, se marchan apresurosas, llenas a la vez de temor y de alegría. Enseguida se les aparece el mismo Jesús. Ellas iban en busca de un muerto y lo encuentran vivo. La primera palabra que el resucitado les dice es, alégrense. La segunda, no teman. Y les da un encargo, avisen a mis hermanos. Estas mujeres creyentes son las que primero pueden dar testimonio de la resurrección de Jesús, testigos de la primera hora, y se convierten así en mensajeras de la buena noticia para con los mismos apóstoles. Hoy Jesús nos dice a todos, alégrense. No teman, vayan y avisen a mis hermanos. También hoy, amigos oyentes, estimados de telespectadores, el Papa Francisco presidirá. El Regina Cheli, que sustituye la oración mariana del ángel dominical durante el tiempo pascual hasta Pentecostés. Lo presidirá siguiendo también, como ha sido en toda esta Semana Mayor y en todo el mundo, las normas de contenimiento de la pandemia de coronavirus desde la biblioteca del palacio apostólico Vaticano cuyas imágenes tenemos en este momento queridos hermanos y hermanas buenos días del el lunes después de la Pascua es también llamado lunes del ángel, porque recordamos el encuentro del ángel con las mujeres que habían acudido al sepulcro de Jesús. A ellas el ángel les dice, sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí ha resucitado. Y esta expresión ha resucitado da más allá de las capacidades humanas. Incluso las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío no podían afirmar ha resucitado, sino solamente decir que el sepulcro estaba vacío. Ha resucitado es un mensaje que Jesús había resucitado, lo podía decir solamente un ángel, con el poder de ser un anunciador del cielo, con el poder dado por Dios para decirlo. Así como un ángel, solamente un ángel, pudo decir a, Madi, a María, darás, concebirás a un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. Por esto decimos que el lunes del ángel, porque solamente un ángel con la fuerza de Dios puede decir: Jesús ha resucitado. El evangelista Mateo relata que en aquella madrugada de Pascua se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor, de hecho, bajó del cielo. Hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Esta gran piedra que debería haber sido el sello de la victoria sobre el mal y la muerte fue colocada bajo los pies. Se convirtió en el escabel del ángel del Señor. Y todos los proyectos y defensas de los enemigos y perseguidores de Jesús fueron en vano. Los sellos cayeron todos. La imagen del ángel sentado sobre la piedra del sepulcro es la manifestación concreta, la manifestación visiva de la victoria de Dios sobre el mal. La manifestación de la victoria de Cristo sobre el príncipe de, el príncipe de este mundo. La manifestación de la victoria de la luz sobre las tinieblas. La tumba de que Jesús no que fue descubierta por un fenómeno señor, físico, sino por la intervención del, del ángel, Señor. Mateo, el aspecto del ángel añade Mateo, era como el de un relámpago nieve, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Estos detalles son símbolos que afirman la intervención de Dios mismo. Portador de una era nueva de los últimos tiempos de la historia, porque con la resurrección de Jesús comienza el último tiempo de la historia que podrá durar miles de años, pero es el último tiempo. Y ante esta intervención de Dios hay una doble reacción. La de los guardias que no pueden hacer frente a la fuerza arrolladora de Dios y son sacudidos por un terremoto interior, quedaron como muertos. La potencia de la, potencia de la, la resurrección derriba a los que habían sido utilizados para garantizar la, la aparente victoria de la muerte. Y cosa de fare, ¿Qué y deben este hacer guardia? estas guardias? Andare. Ir a aquellos que la les la habían realidad. dado la orden de custodiar y de hacerles la verdad tenían adelante una opción o decir la verdad o dejarse convencer por aquellos que les habían dado la orden de custodiar. Y la única manera para convencerlos era el dinero. Y esta pobre gente, pobres, vendieron la verdad y con el dinero en el bolsillo fueron a decir vinieron los discípulos y robaron el cuerpo el señor dinero, el señor dinero también aquí en la resurrección de cristo es capaz de tener poder para negarla. La otra reacción es muy distinta, la reacción de las mujeres, porque ellas son invitadas expresamente por el ángel del Señor a no temer y no temen al final, ustedes no tengan miedo y a no buscar a Jesús en la tumba. De las palabras del ángel podemos... Tomar una preciosa enseñanza. No nos cansemos nunca de buscar a Cristo resucitado que dona la vida en abundancia a quienes lo encuentran. Encontrar a Cristo significa descubrir la paz del corazón. Las mujeres del Evangelio, tras su consternación inicial, experimentan una gran alegría al encontrar al Maestro vivo. En este tiempo pascual deseo a todos la misma experiencia espiritual, acogiendo en su corazón, en las casas, en las familias, el alegre anuncio de la Pascua: Cristo resucitado no muere más. La muerte ya no tiene anuncio poder sobre Pascua. él. El anuncio de la Pascua. Cristo, Cristo está vivo. Cristo mi acompaña Cristo mi vida. Cristo está a mi lado. Cristo, Cristo golpea a la puerta de mi corazón Cristo para que vive. lo deje entrar. Cristo está vivo. Y en estos días pascuales nos hará bien repetir esto. El Señor vive. Esta certeza nos lleva a rezar hoy y durante todo el tiempo pascual. Regina Cheli, letare, es decir, reina del cielo, alégrate. El ángel Gabriel la saludó así la primera vez. Alégrate llena de gracia. Ahora la alegría de María es plena. Jesús vive. El amor ha vencido. La nostra gioia. Che possa essere anche nostra alegría. Alleluia. Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexis sicudixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letale Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Domine, vere, alleluia. Deus, che per resurrezione Tui, Domini nostri, Gesù Cristo, immundo in letificare degnatus est. Quest pereus, in Maria, capiamus, per questa questi per Eio Genitrice e Maria, perpetua e capiamo gaudia vitte, per Cristo un Domino nostro. Amen. Amen. Gloria Patria e Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in principio, e nunc et sempre, e in secola secolorum. Amen. Gloria Patria e Figlio e Spirito Santo. Sicut erat in principio, e nunc et sempre, e in secola secolorum. Amen. Gloria Patria e Figlio e Spirito Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profideri vox de fontis, requiem aeterna donaeis Domine. Et lus perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotenteus, Pater, Pater, Y hijos y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el clima pascual que caracteriza el día de hoy, saludo con afecto a todos ustedes que participan en este momento de oración a través de los medios de comunicación social. Mi pensamiento va en modo particular a los ancianos, a los enfermos, que están conectados desde sus propias casas o desde las casas de descanso. A ellos envío una palabra de aliento y de reconocimiento por su testimonio. Estoy cerca de ustedes. A todos deseo que transcorran con fe estos días de la octava de Pascua en los cuales se prolonga la memoria de la resurrección de Cristo. Tomen cada buena ocasión para ser testigos de la alegría y de la paz del Señor resucitado. Buena, serena y santa Pascua a todos. Buena serena y santa pascua y favor, a todos. Por favor, no se olviden de rezar por mí, dice el Papa Francisco, quien desea finalmente a todos un buen... Almuerzo y hasta pronto. No nos cansemos nunca de buscar a Cristo resucitado, que dona la vida en abundancia a quienes lo encuentran, porque encontrar a Cristo significa descubrir la paz del corazón. También nosotros nos sentimos animados por estas palabras del Papa Francisco, que nos invita ante todo a no perder nunca la esperanza. Esperanza y además a seguir dando testimonio del resucitado en nuestro mundo porque Jesús vive y el amor ha vencido. Amigos oyentes, estimados telespectadores, deseándoles a cada uno de ustedes un feliz lunes del ángel en los inicios de este tiempo pascual, los saludamos con afecto y los invitamos a seguir las noticias en nuestro sitio web va Lo saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesús Cristus.